Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una comparación física de estas consolas: Evo One, Evo One S, Evo One X. Estas tres máquinas preciosas que salieron hace un tiempo. Vamos a ver primero respecto al tamaño. Vamos a ver qué tal respecto al tamaño aquí. Vamos a ver. Oh, qué pesada, amigos. Ok, respecto al tamaño, veamos, de frente podemos ver que estas son igual de grandes. De frente un poquitito pasa esta, un poquito, no mucho, un poquito, una colita pasa. Y esta otra es más ancha, miren cuánto, y más alta. Veamos por la parte de atrás qué tal. Por la parte de atrás se repite lo mismo. Como ven ustedes, incluso está desajustada todavía, ahí está. Como ven, es más larga hacia atrás también, igual pues más ancha hacia acá. La Evo One S con la X sí se parecen bastante. Veamos otras, algunas diferencias importantes físicas que tienen. Por ejemplo, veamos. La Evo One absorbe el aire por los costados y lo expulsa hacia arriba. Es muy silencioso. El Evo One S también lo absorbe de los lados, lo expulsa hacia arriba el aire caliente. En cambio, la Evo One X lo absorbe de los lados y lo expulsa hacia atrás. Esa variación importante tienen esas consolas. Veamos la conectividad enfrente, por enfrente. Para hacer esa comparación, voy a acomodar una sobre la otra. Créanme que me duele un poquito hacer esto porque la que está abajo recibe maltrato al poner una consola y eso no se debe hacer mucho. Pero por ustedes lo voy a hacer. Vamos a ver, vamos a ir despacio. Vamos a ver qué hay en estas máquinas. El botón de encendido está aquí, es táctil en la Evo One. Botón de encendido está acá, es físico. Botón de encendido está acá, es físico también. Este es de color negro, el logo. Este es dorado también. Y tiene una X, la X de Xbox. Puerto USB. Esta tiene el puerto USB aquí. Y a la par tiene un botoncito que es para sincronizar controles. Esta otra consola tiene el puerto USB a este lado y vamos a ver, y el puerto de expulsar lo tiene, de sincronizar, perdón, lo tiene este otro lado. O sea que el de sincronizar lo trae de este lado. ¿Ah? ¿Ven ustedes? Pero el USB, esta lo tiene aquí, esta lo tiene al otro lado. ¿Ah? Sus razones tendrá la Microsoft para eso. Esta otra consola tiene también USB, pero trae a este lado el puerto USB y para sincronizar lo trae a este lado el botoncito, ¿verdad? Ok, está pesado. Otra cosa importante que podemos ver acá es que esta trae un receptor Bluetooth a este lado. Esta lo trae enfrente. Como trae en bandeja para leer discos, este trae para leer Blu-ray 4K. Este también para leer Blu-ray. Este otro trae para leer solamente, bueno, para leer discos Blu-ray también, pero no para reproducir 4K. Esta es la bandeja, lo absorbe, este también, se introduce el disco, lo absorbe hacia adentro. Aquí tiene el botoncito para expulsar el disco, esta lo trae acá, es táctil también, esta lo trae a este lado para expulsar el disco, en eso sí se varían, ¿verdad? Porque el Evo One lo tiene a este lado, el Evo One X lo tiene a este lado para expulsar y en la parte de abajo. Y este otro, por ejemplo, lo tiene al lado derecho, más parecido al Evo One S. Ahí, muy bien. Vamos a la parte de atrás a ver. Vamos a ver. Esto es pesado, amigo. Créanme, estas consolas pesan. Vamos a acomodar este bote de agua que me estaba cazonando. Vamos a poner más atrás esto para que podamos ver la conectividad de estas consolas. Vamos a ver. Energía. Energía. El Evo One X y Evo One S es el mismo, es cable directo. Tiene un transformador interno. Y se conecta sobre el cablecito. Se conecta en este caso, en el Evo One X acá, en el Evo One S a este lado. En cambio, el Xbox One Fat tiene transformador por aparte, como este. Y la punta es como esta y se conecta en la parte de acá. Esa, tiene esa diferencia muy importante. El transformador lo trae por aparte. Vamos a ver, puerto HDMI, salida al televisor. Aquí trae el puerto, de aquí lo conectamos al televisor. El Evo One S lo trae aquí.
el Evo One X lo trae aquí también. Eso sí lo traen parecido, ¿verdad? Solo que el Evo One S lo trae más separado de corriente y este lo trae más cerca, ¿verdad? Esa pequeña diferencia podemos ver. Y esto es pues porque por las ranuras de ventilación, el Evo One X tira el aire hacia atrás, entonces esta ranura es mucho más grande. Muy bien, ahora veamos. Aquí tiene un controlador externo, esta es el controlador externo lo tenemos por este lado, controlador externo para el Evo One. El Evo One S lo tiene de este lado, el Evo One X lo tiene de este lado. Ahora, sigue acá. El salida de sonido infrarroja la tiene de este lado, el Evo One S lo tiene de este lado, el Evo One X lo tiene a este lado. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra entrada HDMI. Esta es entrada, esta no es salida. HDMI índice para conectar cable o satélite. Este lo tiene a este lado. El Evo One S lo tiene a este lado. El Evo One X lo tiene a este lado. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué sigue aquí? Dos puertos USB de alta velocidad. Esta tiene otros dos puertos USB aquí, también de alta velocidad. Y el Evo One X lo tiene también a este lado. Dos puertos de alta velocidad. ¿Qué más sigue? Aquí sigue una ranura para Kinect. Aquí, como les dije, venía el Kinect sí o sí con las primeras consolas. El Evo One S no trae ya soporte para Kinect a menos que se compre un adaptador. Y tampoco el Evo One X a menos que se compre el adaptador de corriente y se use tipo USB. ¿Qué sigue? Bueno, esto ya se los dije, que es el botón del controlador externo. Aquí sigue la entrada para Internet. La conexión a Internet la tiene aquí. El Evo One S a este lado, el Evo One X a este lado. Amigos, y en ese aspecto podríamos decir que estas consolas se parecen bastante en las entradas o las salidas que está en la parte de atrás. Se parece muchísimo. ¿Dónde entonces podría estar la diferencia? Amigos, en la potencia. Así es que si les interesa saber más sobre la potencia de estas consolas, ahí dejo un enlace sobre las características, sobre las diferencias que hay internas de esta máquina. Pero sí les digo algo a los que no interesa solamente ponernos a jugar y no nos interesa mucho la parte técnica o interna, solamente queremos, sabemos que una consola de la misma generación, queremos conectar y empezar a jugar, meter en tu juego y disfrutar. Entonces, en ese aspecto, pues, les digo de manera más rápida. Esta consola es muy silenciosa, muy cómoda. Yo he usado las tres consolas, personalmente las he usado para jugar en ella. Y realmente, con las tres estoy muy satisfecho. La que me ha dado un poco de problema, la que me ha dado más problema, creo que es la Evo One S. Parece extraño, pero debería ser la que menos me ha dado problema, y sí. Pero creo que es por la región en la que vivo. Yo vivo en Nicaragua, Centroamérica, una región tropical. Y aquí, digamos, hace unos calores terribles en el día y en la noche, pues hace un frío. Y este tiene problemas de condensación. He tenido unos 15 Evo One S. Y de los 15 que he tenido, al menos 2 me han dado un problema de condensación, que por dentro se le crean gotas de agua y se ha quemado algún pequeño componente. De las dos consolas que me fallaron, las mandé a reparar. Una se pudo reparar, la otra no se reparó. De 15, recuerden. Entonces, una de 15 me quedó inservible. Y más bien en Evo One, un Evo One. Evo One sí he tenido menos. De Evo One he tenido unas 8 consolas. Y de las 8 que he tenido, una me dio el problema y no se pudo rescatar. El mismo problema de condensación de frío. Pero el Evo One también tiene otro caso. Que a veces los transformadores, a pesar de que vienen mejorados, porque los de Evo 360 fallaban bastante, tiene un abanico, los de 360 muy pequeños y se ensuciaban con facilidad. Este viene mejor el transformador. Viene más resistente, trae una mejor ventilación, trae una mejor respuesta. Pero a veces fallan también. Así que en ese aspecto, pues, prefiero las consolas que no tienen transformador por aparte. Imagínense, andar moviendo esa consola y muerte tremendo aparato también. Wow, eso es mucho. Pero, amigo, la máquina Evo One, la primera o la FAT, a mi parecer es la más hermosa. La que se mira mejor, la más bonita, es esta. Es la más hermosa de esas tres. Es mi gusto. Usted tendrá... Este es mate. Esta es mate blanco, mate negro. Y esta, no sé, me gusta. Fue diseñada con tanto cariño y amor. Y a mí me gusta. Y sabe, respecto a lo silencioso, quiero comentarles que las tres son igual de silenciosas. Usted puede estar jugando en la habitación, tranquilo, con un volumen bajísimo, y ni se escucha. Muy cómodo en ese aspecto y por eso me encantó esta consola. Y lo mejor es cuando salió la revisión, salió igual de silenciosa y esta también.
Así que mi valoración de estas tres, si yo tuviera que escoger una de las tres, escogiera la X. Porque tiene más potencia, mejor almacenamiento, trae 4K. Bueno, la memoria que trae la de video RAM, la RAM ya es GDDR, una dedicada exclusivamente a video, y eso hace que mejore bastante. Escogiera esta. Siempre y cuando no doble el precio de esta, porque esta se encuentra entre 150 y 250 dólares. Y en cambio esta no la voy a encontrar en menos de 200. Esta vale entre 230 y 400 dólares, Lenovo One X. O sea que casi siempre dobla el precio de esta. Pero si usted no tiene dinero suficiente para comprar una consola y quiere comprarse algo económico, esta es la mejor opción. Es la más barata que hay. Y le sobra unos realitos ahí para o un dinerito, unos dolaritos para comprarse algunos buenos juegos o una suscripción, ¿verdad? Entonces, por lo barato, esta. Por la potencia, la X. Si se va a comprar la S vale generalmente unos 100 dólares menos que la X. Entre estas dos, le sugiero que mejor se ahorre los otros 100 dólares y se compre la X. Ahora la están vendiendo a muy bajo precio, a menos de 300 dólares. Aproveche y hágase de una. Es mi sugerencia. Yo ya le di las características técnicas, ya le hablé de todas y la decisión final la toma usted. Pero en mi caso, si yo tuviera que comprar una, me voy por aquella. Espero verles en el próximo video.